Usted está acabado, Walter. Ya me cansó. No quiero volver a ver su cara por la lavandería. Manténgase alejado de José Miguel. Ni siquiera intente comunicarse con él. Espero que me esté escuchando bien. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Perdón? ¿Qué pasa si no dejo de ver a José? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a matar? Si me pudiera matar, ya lo habría hecho. No me puede matar. Usted no me puede matar, porque si lo hace, José dejaría de cocinar. Eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Por más que he intentado manipularlo, ponerlo en contra mía, no lo va a lograr. Nunca, óigame bien, nunca va a permitir que me maten. Eso puede ser por ahora. Pero él seguramente puede recapacitar. Ahora lo que me interesa es que hablemos de su cuñado. ¿Qué? Usted quedó en resolver este problema desde hace tiempo y no lo ha hecho. Ahora, ahora me va a tocar a mí intervenir. ¡No! ¡No, usted no puede! ¡Sí puedo! Y lo voy a hacer. Si usted llega a intervenir, me pone las cosas más fáciles. Porque voy a matar a su esposa. Voy a matar a su hijo. ¡No! Y mato a su chiquita. ¡No!